muchas gracias por su asistencia. Primero que nada, queremos agradecerle al coloquio Culturas del Desierto y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por la invitación a participar en este coloquio y por aceptar las propuestas y esta propuesta de presentación del libro. El día de hoy, yo, el doctor Emiliano Gallaga Murrieta y los presentadores, que luego los presentaremos, haremos la presentación del libro Comunidades Humanas en el Rancho Santa María, municipio de Galeana, Chihuahua. Aquí vemos lo que es la portada, y el cual es un libro, digamos que es la culminación de lo que debe ser un proyecto arqueológico en todos sus saberes. Todos los que participamos o hacemos arqueología o proyectos de investigación, pues sabemos que, este tipo de proyectos pueden tener un origen variado, diverso, en el cual, en este caso en particular, en el Rancho Santa María, fue producto de un salvamento, en el cual se le pidió al sindicato, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se hiciera el salvamento de ley que se necesita hacer en la construcción o intervención de algunos terrenos, en el cual tendríamos que hacer lo que se llama el permiso de no afectación o la dictaminación de no afectación de patrimonio arqueológico. Y en este proceso se localizaron dos sitios, Rancho Santa María 1 y Rancho Santa María 2, para que digamos que los arqueólogos no tenemos mucha variabilidad en los nombres. Y entonces uno de ellos se identificó como muy importante para el desarrollo cultural, conocer el desarrollo cultural de la región, y se elaboró un proyecto ya más en forma para realizar tanto su registro, su levantamiento y poder realizar algunos pozos de excavación para conocer y tratar de tener material para fechamiento. Y es en este grado que se realiza el proyecto. Y se culmina, se hacen los análisis, y esa es la parte que nos gusta de estos proyectos arqueológicos, que como mencionamos al principio, que debe ser el objetivo de todo proyecto, que sea la divulgación del conocimiento. Y en este caso, el presentar hoy el libro de este proyecto, es esta parte final que debe tener todo proyecto arqueológico, todo proyecto de investigación, que no solamente es hacer la investigación, el análisis y que los resultados, el conocimiento se quede guardado en nuestras gavetas o en nuestros archivos duros en las computadoras, sino sacarlo afuera, ¿no? En este caso, el libro está a disposición, obviamente, del público en general y de los académicos. Y también, este tipo de presentaciones nos brindan esa oportunidad de presentar lo que hacemos, ¿no? Y ahora sí, ¿en qué se gasta el dinero que entrega la Federación para la Investigación Arqueológica? Si me permiten, antes de darle lugar a los presentadores que nos harán el favor de hacernos el honor de comentar qué opinan sobre la publicación, permítanme leerles una breve representación hipotética que me tomé la libertad de realizar para la introducción de este libro. Este verano en particular es especialmente caluroso. La gran serpiente de agua que anegó los fértiles valles con su líquido vital los veranos pasados era hoy apenas un pequeño recuerdo de su caudal. Por alguna razón que yo desconocía, las lluvias no se habían presentado como lo hacían cabalmente año con año. Las fuerzas sobrenaturales que controlaban las nubes y la lluvia debían estar molestas a pesar de que todos los pueblos de los cerros de trincheras habíamos realizado ritos y ceremonias para buscar su favor en el peñón donde se marcaban las piedras, en el valle siguiente. Lo recuerdo muy bien, cuando el sol indicó su paso en la marca de piedra, se mandó avisar a todos los pueblos. Nosotros tardamos varios días por encontrarnos en un valle más al sur. A nuestro arribo, se nos dio la bienvenida y se nos asignó un lugar para establecer nuestro campamento. Mi madre y el resto de las mujeres del clan se sumaron al resto para la recolección de las vainas de los árboles de mezquite, para tatemarlas y molerlas en los morteros cercanos al peñón. Nosotros formamos varias partidas y nos lanzamos a los montes cercanos a cazar algo para las festividades. Para mí fue algo especial, ya que a mis 16 ciclos solares ya podía acompañar a mi padre y hermano a las cacerías.
El Peñón de las Piedras Marcadas se localiza en medio de un valle cercano a un ojo de agua. Eso lo hace muy especial. A lo largo de los años, la gente que llegaba a las ceremonias era cada vez mayor. En los últimos años, una nueva semilla se había incorporado a las festividades, el maíz. Venía del sur. En lo particular, no me gustaba mucho. Prefería las tortillas de masa de mezquite que me preparaba mi mamá o las pitayas y tunas que recolectábamos cerca de nuestro pueblo, en el brazo de la gran serpiente de agua. Cercano a este, teníamos un campamento de trabajo donde se hacían las herramientas de piedra, manos y metates portátiles de basalto, punzones y puntas de pedernal y de piedra oscura que se trabajaba muy bien. ¿Cómo se llamaba? Obsidiana. Esta era traída de unos afloramientos arroyo arriba. También se preparaban alimentos en hornos de piedra, donde poníamos a cocer liebres, conejos, tortugas y a veces uno que otro trozo de venado junto a semillas y vegetales colectados en las inmediaciones del cerro. Por hacer mucho calor y humareda, no teníamos estos hornos arriba en los pueblos del cerro y el agua del arroyo nos quedaba cerca. Un codazo me regresó a la realidad. En la mano seguía apretando ese puño de piedra. La mirada estaba perdida en la cista. Dentro de ella se encontraba Flor de Capomo, con apenas 16 ciclos de vida en posición de nacimiento para regresar a la madre tierra. No supimos cómo el aliento de su espíritu abandonó su cuerpo, pero ya no se encontraba con nosotros, conmigo. Solté el puño de tierra y la comenzaron a cubrir con el manto café de la tierra. Cuando terminamos, comenzaron a caer las primeras gotas de la primera tormenta de la temporada. Muchas gracias. Con esto, pues, damos pie e inicio a esta presentación, en la cual quisiera presentar al primer presentador, a mi querido amigo, el arqueólogo Tobías García Vilchis, el cual es licenciado en arqueología y maestro en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente cursa el doctorado de antropología en la Universidad Iberoamericana. Fue maestro de tiempo completo en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México entre el 2012 y 2019. Es miembro del Seminario Permanente Tlaloc del Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM y forma parte del Comité Científico de la Fundación Cultural Armel Espitelier. Ha participado en diferentes proyectos de arqueología y de investigación etnográfica en varias partes del país y cuenta con varias publicaciones y libros. Mis querido Tobías, si quieres, ahora sí. El set es tuyo. Pues muchas gracias. Y vaya, ¿por dónde comenzar con esta presentación? Creo que lo primero a destacar en esta presentación del libro Comunidades Humanas en el Rancho Santa María, municipio de Galeana, Chihuahua, necesariamente, ya que estamos en una reunión de amigos, pues será comentar cuándo y cómo es que conozco al autor, nuestro estimado apache, el doctor Emiliano Gallaga, a quien conozco desde hace casi 30 años, cuando iniciamos nuestros estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. En este momento, la ENA se consideraba, si no la mejor, una de las mejores escuelas de arqueología a nivel mundial, algo que es de destacarse, dado que de esta misma tradición académica, iniciada por Franz Boas, Edward Seller y Manuel Gamio, hace poco más de 100 años, es también heredera la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Lamentablemente, no sé qué ha pasado con la escuela, con ambas escuelas, y pues en términos generales, como se comentó hace un momento, por parte del doctor Carrillo, un problema grave que estamos padeciendo todas las instituciones encargadas del estudio y la salvaguarda del patrimonio arqueológico. Bien, por lo primero que quisiera comentar el libro, o lo que debe destacarse, es precisamente el hecho de que hace escuela. Es decir, este proyecto, aunque inicialmente no se inscribe como uno de los proyectos de investigación de la ENA, es el primero en el que participan estudiantes de esta escuela. Y en esa medida,
hace también escuela, entendiendo por esta, como lo decía alguno de nuestros profesores, el sabio Manuel Gándara, hacer escuela significa ante todo mostrar cuáles son las bases y los fundamentos de la investigación y aquello que se considera como ejemplo a seguir. En esa medida, este libro está haciendo escuela, ya que ha sido el producto de uno de los 5 proyectos en donde, en nuestro ciclo, durante nuestras labores como docentes en la EAM, se han formado algunas generaciones de alumnos. Alumnos, pues, de los que hablaremos en un momento, y a los que hay que reconocer también esta labor. Lo siguiente a destacar es que no solamente la arqueología es cultura, o el INAH se dedica a la protección del patrimonio, porque existe esta idea errada, desde mi punto de vista, de que nos dedicamos a la cultura, cuando en realidad la labor que desempeña el INAH es una labor científica. La antropología y todas sus disciplinas, incluida la arqueología, tienen como tarea fundamental generar conocimiento científico. Y es algo que a veces perdemos de vista. Se ha comentado en algún momento esta idea de subordinar a la cultura a otros intereses, que son igualmente necesarios. Nadie niega la importancia del desarrollo de este país en pro de estos grandes proyectos. Sin embargo, es importante destacar precisamente que es la tarea científica y el conocimiento que produce y que aporta aquello que nos permite evaluar de mejor manera tanto estos proyectos como el potencial impacto que tendrían en las comunidades y poblaciones que puedan ser afectadas. Y hablando, pues, de ciencia, me parece a mí que ese es otro de los grandes méritos de este libro. No solamente está generando conocimiento nuevo, además de apartarse del sensacionalismo que suele caracterizar algunos de los hallazgos en arqueología. Uno de los hallazgos más importantes de este proyecto, pues, fue precisamente el de estos restos óseos, cuya antigüedad rebasa los 3.000 años, convirtiéndolo así en los restos humanos más antiguos localizados en esta porción del amplio norte de México. Bien, esta noticia o este descubrimiento, lejos del sensacionalismo que provocan este tipo de hallazgos, se inscribe más bien en el aspecto científico. Y ese es el mérito también a destacar del libro. El hecho de que presenta de una manera clara la información total obtenida en campo, así como la metodología. Y el presentar la información de esta manera, que, bueno, para quienes no están familiarizados con una parte importante de la literatura arqueológica, suele resultar un tanto tedioso, porque se describen datos duros, que son en realidad aquellos a partir de los cuales se construye el conocimiento científico. Y en esta medida también, la presentación de toda esta información, pues, nos habla de la honestidad del autor, dado que al exhibir esta información, permite así a los lectores formar sus propias ideas y sus propias interpretaciones, las cuales a veces pueden diferir de aquellas que se presentan aquí. Y hay que entender algo muy importante. Este libro forma parte de un cuaderno de trabajo, es decir, incluye información de manera monográfica y, por lo tanto, queda abierta, como lo mencioné hace un momento, a la interpretación del lector, en buena medida. Y por lo tanto,
pues permite ampliar o enriquecer el conocimiento. Por otra parte, y algo que quisiera retomar en este momento, que me parece sumamente importante, es el hecho, como lo mencioné al inicio, de que este libro hace de escuela, y es escuela en más de un sentido, no solamente por el trabajo desarrollado en campo por numerosos estudiantes, y a partir de los cuales muchos de ellos han desarrollado su trabajo y sus prácticas, pues, casi profesionales, sino también por el hecho del momento difícil por el que pasa la escuela de antropología. Algo lamentable en la medida que, pues, por algo que me fue comentado hace poco tiempo, se han perdido ya una generación completa de estudiantes. En esa medida también se está haciendo escuela, pero quizá no la más adecuada o la mejor. Y por esto quisiera destacar un tercer aspecto del libro, el hecho de que buena parte de las interpretaciones preliminares y el estudio de los materiales ha corrido a cargo de diferentes estudiantes, ahora pasantes. Y me parece que es un ejemplo a seguir, dado que nos muestra este compromiso que hay, este compromiso docente que hemos tenido, permitiendo que estas generaciones que se han empezado a formar tengan esta posibilidad de dar a conocer su trabajo y que no se quede únicamente como un trabajo escolar. Esto es de suma importancia, pues lamentablemente, como ocurre actualmente en nuestro país, la investigación científica parece devaluada, ha sido un poco abandonada. Y esto no es nuevo, es un problema que viene pues ya de muchísimo tiempo atrás, pero que estamos resintiendo actualmente de una manera terrible sus efectos. En esta medida, es de destacarse el trabajo de todos estos estudiantes, así como otros que han participado y quienes estuvieron presentes en la mesa en que participamos hace un par de días dentro de este mismo coloquio, donde están poniendo el ejemplo de lo que debe hacerse. Es decir, el dar a conocer de una manera transparente la información que se produce, que es otra de las labores sustantivas del INAH. Es sumamente importante esto, pues lamentablemente también, como podemos observar, muchos de estos jóvenes, con toda la dedicación y esfuerzo, están produciendo ciencia, están produciendo trabajos académicos de una muy buena calidad. Y debe destacarse esto, ya que lamentablemente en su mayoría estos estudiantes nos están mostrando con este ejemplo cómo tienen una mayor producción académica que rebasa a veces incluso a la de muchos de los docentes que los están formando. Por lo cual es importante alentarlos para que continúen por este camino. Hay que destacar, por otra parte, también el trabajo de nuestro buen amigo Moisés Villa, quien se encargó del análisis osteológico de los restos hallados en el Rancho Santa María, lo cual ha permitido contar con un conocimiento más amplio sobre los primeros pobladores de esta región, algo que resulta de capital importancia. Por lo tanto, pues estos mismos restos, tal como fueron analizados y presentados por Moisés, constituyen la base para la portada del libro. Una portada que nos recuerda en buena medida a la famosísima Lucy. Y destacar también
la labor de los estudiantes, Sofía Chiquito Miramontes, quien con su análisis de la obsidiana nos muestra cómo, a pesar de lo escaso que es este material en el norte de México, fue empleado desde épocas muy antiguas por estos primeros habitantes. Por otra parte, y ampliando este proyecto no solamente al ámbito prehispánico, encontramos el interesante aporte de Kenny Edith Flores, quien se encargó del análisis del vidrio histórico. En este punto quisiera también llamar la atención al respecto. Muchos de los proyectos que se desarrollaron en la Escuela de Antropología y en los cuales he tenido el honor de colaborar con mi amigo Emiliano, no se han limitado a un momento o a un periodo o algún interés en particular. Es decir, este proyecto no solamente aborda el ámbito de la arqueología prehispánica, sino que, yendo más allá, se inscribe también dentro de la arqueología histórica, que ha sido lamentablemente muy poco desarrollada en el estado de Chihuahua, y pese a lo cual es Chihuahua también uno de los estados donde más proyectos de arqueología histórica se han llevado a cabo, fuera del centro histórico de la Ciudad de México o los centros históricos de algunas de nuestras ciudades coloniales localizadas más al sur. Por otra parte, también es de destacarse el análisis preliminar y el trabajo del pasante Irad Flores, quien tengo entendido se encuentra próximo a titularse, a partir justamente de estos trabajos, trabajos que son de capital importancia para ir llenando todos estos huecos que persisten en la arqueología regional de Chihuahua. Finalmente, el análisis de puntas llevado a cabo por Brenda Castro nos permitirá ampliar los conocimientos sobre la temporalidad, así como los diferentes tipos de artefactos líticos que nos permiten conocer de una manera más amplia y poner en un contexto más vívido, digámoslo así, a los pobladores tempranos de Chihuahua. Bien, más allá de esto, no sé qué pueda aportar a esta presentación, salvo nuevamente destacar estos tres puntos. El hecho de que estos proyectos que se consolidan en este libro están formando escuela o formaron escuela y que esperamos lo sigan haciendo y siguen siendo un ejemplo a seguir. El hecho de que se trata de una investigación científica que exhibe los datos duros de esta manera, permitiendo así otras interpretaciones, y el hecho de que trasciende la parte monográfica con la labor de los estudiantes y del antropólogo físico Moisés Villa hacia un análisis más profundo del puro material arqueológico. En esta medida no me queda sino agradecerle a nuestro amigo Emiliano, así como a todos los participantes, por la invitación para esta presentación, y pues nada más que felicitar tanto a Emiliano como a los colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Tobías, por esas palabras y por esos comentarios. Y claro, ¿no? O sea, yo creo que esa es la importancia, que es lo que comentábamos al principio, de compartir la información, no quedarnos solamente con ella en nuestras gavetas, en nuestra mente, sino compartirla, sacarla, y que cada quien también forme sus propias interpretaciones, que pueden diferir de la nuestra, que pueden diferir de lo que nosotros pensamos de los datos, y que al fin y al cabo, pues
como decían en algunos programas de antropología forense, ¿no? O sea, el dato, la historia, el pasado es uno, la interpretación son muchas, ¿no? Entonces ahí los datos no mienten. Somos posiblemente nosotros los que a veces nos pasamos de tueste. Pero bueno, sin más preámbulos, le daremos pie a nuestro segundo presentador, que en esta ocasión me da mucho gusto presentar a un colaborador y gran amigo de esta región norteña, al doctor Carlos Alfredo Carrillo Rodríguez, que es licenciado en antropología con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el cual ha trabajado en varios proyectos arqueológicos y publicado una gran cantidad de artículos y coordinado varios libros académicos. Actualmente es docente investigador de tiempo completo adscrito a la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde fungió como director de la Licenciatura de Antropología del 2012 al 2016 y hoy se encuentra a cargo de varios proyectos que lamentablemente debido a la pandemia se encuentran parados como casi todos los proyectos en este país. Le damos la palabra y mi querido Carlos, pues el set es tuyo otra vez. Gracias. Muchas gracias, Emiliano. Antes que nada, agradecerte a ti la invitación para comentar el libro. Siempre es muy grato ver precisamente cómo los colegas, sobre todo los colegas cercanos, van, como dices tú, sacando, consolidando y cristalizando esfuerzos que aparentemente en algún momento, dadas las condiciones en las que se encuentra desafortunadamente el país, como lo mencionaba Tobías, pues parece que no van a salir, parece que se van a quedar estancados. Y bueno, sabemos lo difícil que es lograr que un libro salga, sobre todo ahora que el libro impreso es una vis rara, ¿no? Es una especie en extinción. Entonces, simplemente la edición de un libro de estas características pues tiene un gran mérito. Igualmente agradecer a los organizadores por las atenciones y un saludo a Tobías, también buen amigo de otros tiempos. Muy bien, bueno, cuando Emiliano me hizo favor de invitarme a comentar su libro, pues el primer problema que me planteé fue, pues, ¿qué tanto puedo yo decir de un área de la que arqueológicamente, pues, conozco poco? Entonces, pues, ese fue precisamente el incentivo, el ir, digamos, llenando hasta donde se puede esos huecos de conocimiento, de referencias, que pues quienes no estamos tan afines, digamos, a estas áreas, pues usualmente no abordamos, no nos tomamos la molestia o el tiempo de leerlo. Pero cuando este tipo de textos caen en nuestras manos, a veces de manera fortuita, a veces de manera dolosa, digamos, pues uno se da cuenta de que se pierde o se está uno perdiendo de muchas cosas por tener la mirada fija en otras áreas. Entonces, bueno, un poco con esta idea me permití preparar un texto que, bueno, voy a leer y espero resulte de su agrado. Muy bien, bueno, el norte de México siempre ha sido y seguirá siendo un área enigmática, cuyos secretos se encuentran envueltos en un halo de misterio muy complicado de penetrar, situación para que el arqueólogo no habituado a los paisajes, dinámicas y contextos que allá se presentan, torna en una suerte de grueso recubrimiento estratigráfico que guarda en sus entrañas, seguramente, muchas de las claves para comprender fenómenos tanto regionales como de largo alcance, elusivos para los investigadores a través del tiempo. En su obra, John Lloyd Meckham reconstruye a partir de varias informaciones
destacablemente la crónica de Baltasar Obregón, las peripecias que Francisco de Ibarra, eventual gobernador de la Nueva Vizcaya, vivió en los complejos territorios hasta llegar a Casas Grandes. De aquella expedición, además de dejar constancia de la diversidad cultural que topó por donde quiera, se asienta la primera noticia de un futuro e importante sitio arqueológico, Paquime. Si algo se desprende del análisis de la documentación que refiere a través de las épocas a lo que conceptualmente conocemos como Centro Norte y Norte de México, es precisamente esa pluralidad cultural, dejando desnudos los prejuicios centralistas de que en el norte no hay cosa alguna. Llevado al extremo, podría seguirse pensando en esta área como lo hacía Fray Juan de Torquemada en la última década del siglo XVI, tal como lo asienta en su Monarquía Indiana, una tierra de salvajes que andaban desnudos de ropas de algodón y usaban pieles de animales. No edificaban casas, pues el principal ejercicio de su vida era montear y cazar. Torquemada, 1995, páginas 21 y 22. En este contexto, un libro como el que hoy se presenta resulta no solo importante, sino imprescindible para la consecución de una tradición investigativa de la cual es heredero. A lo largo de varias décadas, los numerosos proyectos de carácter arqueológico, antropológico, etnohistórico, entre otros, no han hecho sino mostrar que es necesario seguir planteando preguntas acerca de su naturaleza y dinámica. Los datos aportados en la obra, ahora comentada, invitan a continuar reflexionando sobre diversas cuestiones asociadas a dichos tópicos. El libro arranca con un sugerente título, Comunidades Humanas, es decir, busca ofrecer un enfoque interpretativo acerca de la sociedad, de la gente, a partir de los elementos materiales, pues nunca será adicional para el ego en términos de arqueología tener presente que dicha disciplina no tiene un fin último del artefacto per se, sino la mano que lo elaboró y la mente que lo ideó. Así, este libro puede situarse como parte del conjunto de investigaciones que aborda problemas arqueológicos específicos, pero a la vez forma parte de una red aún parcialmente visible de un verdadero sistema cultural. En este sentido, esta obra, así como muchas otras de corte metodológico, se complementan con otras tantas que sintetizan las versiones teóricas que permiten la explicación conjunta de fenómenos arqueológicos. Un ejemplo de ello es la ofrecida por Mendiola Galván en el año 2008. El libro, autoría de Emiliano Gallaga Murrieta, en colaboración con distintos coautores, la mayoría estudiantes y pasantes de la carrera de arqueología de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, hacia la recta final se divide en dos grandes apartados. El primero refiere la investigación de campo realizada en el municipio de Galeana, Chihuahua, concretamente en el Rancho Santa María. El segundo es un conjunto de 5 apéndices que dan cuenta del análisis de materiales recolectados. Cada uno de estos refiere un material específico y algunos aún se encontraban en proceso, pero no obstante esto se adelantan interpretaciones e hipótesis. A su vez, la primera parte del libro puede subdividirse en dos secciones: la intervención de los sitios denominados Rancho Santa María 1 y Rancho Santa María 2. Cada una de aquellas corresponde a la enunciación metodológica y la presentación de los materiales localizados. A esto se antepone un breve pero conciso apartado que explica cuestiones tales como la delimitación geográfica, localización de los sitios, antecedentes históricos y, por supuesto, los objetivos y preguntas que dan lugar a la investigación. El proyecto de salvamento surge a partir de una comisión que el autor recibió del Centro INAH Chihuahua en el año 2013 para realizar una inspección arqueológica de superficie en el mencionado sitio, el municipio de Galeana, al noroeste del estado de Chihuahua.
pues una compañía de nombre Fisterra Energy buscaba la instalación de una planta fotovoltaica ahí, por lo cual, después del peritaje correspondiente, se recomendó realizar el proyecto de salvamento, ya que resultó evidente la presencia de material arqueológico perteneciente a distintos periodos. Gallaga Murrieta, 2018, página 13. Así, los objetivos establecidos buscaron definir la naturaleza de los sitios, así como identificar hasta donde fuese posible el desarrollo cultural que acusaban. Por supuesto que tales objetivos descansan en sendas preguntas de investigación que configuraron metas. En primer lugar, la realización del salvamento arqueológico en los sitios que serían ocupados por la planta fotovoltaica. En segundo y tercer término, establecer el desarrollo cultural en el sitio Rancho Santa María 1 y 2. La investigación comenzó en el año 2014 con la colaboración de los arqueólogos Jesús Alvarado Moreno y Marisela Guzmán Aguirre. No resulta vano enfatizar que el libro proporciona los lineamientos metodológicos de una forma extensiva, explicando las estrategias que normaron la toma de decisiones para encaminarse a lograr dichas metas. En este sentido, el texto presenta también una dimensión poco apreciada en este tipo de literatura, su valor didáctico. Esta vertiente resulta importante tanto para el estudiante de arqueología como para el que tiene curiosidad acerca de cómo opera la arqueología en un contexto real, fuera de la espectacularidad de la imagen que el cine, por ejemplo, ha cotidianizado. Manuales de excavación clásicos como el de Mortimer Wheeler, Andrea Carandini, Steve Roskams, o artículos como el de Gonzalo Ruiz Zapatero, plantean un panorama de la excavación como técnica que desmenuza en sus unidades mínimas la práctica de la intervención y análisis de campo. Sin embargo, son textos que muchas veces se encuentran alejados de las singularidades de la realidad de la arqueología en México, de tal forma que este tipo de textos devienen en verdaderos manuales de referencia regional en términos metodológicos. Resultaría reductivo entrar en los detalles metodológicos y la naturaleza material de cada sitio, pues ofreceríamos solo una serie de notas que plantearían un acercamiento sintético del asunto, pero que a la vez privarían al lector del contexto integral en que se desarrolla el libro. Por lo que, en efecto, la recomendación para aquellos interesados en conocer los pormenores que el autor y sus colaboradores es recurrir a la fuente directa. De esta forma, no solo podrán formarse un juicio de lo ahí expuesto, sino además generar sus propias preguntas derivadas de apartados específicos. En este tenor, resulta interesante que, basándose en la evidencia presentada, entre las que se encuentran más de 370 puntas de proyectil de diversos tipos, materiales como vidrio, concha, fragmentos de cerámica colonial, pero sobre todo lítica, se concluye que los sitios Rancho Santa María 1 y 2 son ejemplos de una larga ocupación humana que podría datar desde periodos remotos, por lo menos desde el arcaico tardío, que más o menos iría del año 1000 al año 300 antes de nuestra era, hasta el contacto con los europeos. En el caso del primer sitio, la presentación de la cuadrícula del territorio estudiado permite tener una idea clara de la localización y concentración de los materiales recuperados. Esto a su vez permite inferir cómo se alcanzaron las interpretaciones finales. Dos elementos arquitectónicos interesantes se presentaron en este sitio, lo que el autor denomina como horno, y un alineamiento de piedra que parece tuvo la función de cimiento. Por otra parte, el sitio Rancho Santa María II, además de materiales de similar naturaleza, arrojó quizás el hallazgo más espectacular del proyecto, un entierro de un subadulto femenino cuya edad esquelética oscila entre los 10 y 14 años. El proceso de esta determinación se encuentra explicado en el anexo 3.
y que murió, según los datos de datación por carbono 14, cerca del año 1260 antes de nuestra era. Los cinco anexos ya mencionados consignan el tratamiento analítico de los materiales de obsidiana, vidrios, artefactos bifaciales, puntas de proyectil y el mencionado estudio óseo del individuo. Aquí resulta ineludible reconocer el trabajo de los colaboradores del autor en cada materia: Sofía Chiquito, Kenia Flores, Moisés Villa, Irad Flores y Brenda Castro, quienes desde ya han contribuido al avance del conocimiento arqueológico de la región. Así pues, hablar de un texto de este tipo que revela una porción pequeña, una parte de ese norte que aún hoy, en el siglo XXI, se nos revela como difuso, aparenta ser sencillo, pues parecería que nos referimos únicamente a un sitio arqueológico aislado. Probablemente el mismo procedimiento de tratar de relacionar los sitios Rancho Santa María 1 y 2 con una dinámica regional, por ejemplo, con el Cerro Juanaqueña, cerca del río Casas Grandes, tal como se lleva a cabo en las conclusiones de los apartados, ayude a desmentir dicha apariencia. Quizá el origen de tal acepción se debe a esa necesidad metodológica que la arqueología plantea a sus especialistas: seguir, segmentar para comprender el mundo. A partir de la segmentación de una totalidad, volver a segmentarla y hacerla en un primer momento comprensible al intelecto. Esto ha llevado a la generación de una gran variedad de clasificaciones que buscan el ordenamiento de los datos que se abstraen de un objeto de estudio. No obstante, es común que una vez delimitadas y estudiadas las partes, no sean reintegradas para recomponer aquel todo, sino que las piezas aisladas conforman con el paso del tiempo casos particulares cuyas generalidades van difuminándose gradualmente, perdiéndose en casos extremos la oportunidad de reconocer a ese fragmento como parte de un universo al considerarlo un universo en sí mismo. Situación que ha sucedido con la superárea conocida como Mesoamérica. Por supuesto que tal problema no es exclusivamente metodológico, sino teórico, pues como señala Hassler, este enfoque tomista primero fragmenta las regiones mesoamericanas y luego es incapaz de reunir de nuevo las partes en un marco teórico sintetizador. El norte de México no ha sido ajeno a esta tendencia. La urgencia de un paradigma general no es nueva, pero han sido los esfuerzos como el que nos ocupa en esta ocasión los que se han dedicado a establecer gradualmente esa visión de conjunto, tornando la imposibilidad en posibilidad. De la misma manera, esta investigación deja abiertas preguntas que sin duda serán abordadas por los arqueólogos que laboran y laborarán en esta región. Queda para otros tiempos conocer las comparaciones de columnas estratigráficas entre este sitio y otros, así como la contrastación de hipótesis de trabajo presentadas, tales como la verificación de una ocupación poco masiva en términos poblacionales, pero constante a través del tiempo. Y es que la interpretación central sugiere largos periodos ocupacionales. ¿Qué era entonces lo que resultaba tan atractivo a los antiguos ocupantes que hacía de esos lugares sitios de asentamiento de corto o mediano plazo? ¿Los solos recursos naturales? ¿Habrá alguna clave aún oculta en el paisaje o en el subsuelo que nos aclare este tipo de interrogantes? Evidentemente, estos resultan enigmas en procesos, pero como la literatura, como el libro que nos ocupa hoy, ha demostrado hasta ahora, la arqueología posee las herramientas necesarias para contestar estos y muchos otros cuestionamientos. Finalmente, este libro no es sino un episodio de una larga serie que aún no ha dejado ver su clímax. Nuestra historia sigue en sus capítulos iniciales, pero avanza poco a poco a su nudo. Como dijo Isaac Newton, lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Quizá ese océano, esa mar chichimeca de la que hablaba el arqueólogo Peter Jiménez,
nos siga siendo desconocida, pero la gota que hoy conocemos sobre esas comunidades humanas es mayor. Pues bien, ¿qué más, como decía Tobías, qué más se puede añadir? Creo que simplemente el hecho de que este libro es producto de un esfuerzo no solamente interdisciplinario, sino intergeneracional. Y eso ya nos habla precisamente de la naturaleza de la arqueología como profesión y por qué probablemente nos deje claro también por qué a los arqueólogos nos fascinó la arqueología desde siempre. Pues agradezco mucho la invitación nuevamente y sobre todo la atención a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Unas bellísimas palabras, muy emotivas y con mucho contenido. Creo que te has excedido en la labor y me da mucho gusto en que me hayas presentado esta semblanza del libro, ¿no? Me gustaría presentar, aprovechando que tenemos una audiencia y en las cuales no conocen el sitio, en el cual pudiera presentar una breve presentación de lo que es el sitio, el Rancho Santa María, y que el público conozca lo que se encuentra en el libro, ¿no? De alguna manera, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, y si me permiten, pues presentaría una breve presentación que se realizó en su momento para presentar los avances de del Rancho Santa María, ¿no? Si me pueden informar si se ve la pantalla. ¿Pueden verla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a ver, a presentar lo que es el Rancho Santa María 2 y un sitio arcaico en el Valle de Galeana, Chihuahua. El área de investigación, como ya lo han mencionado los presentadores del libro, se encuentra en la parte noroeste del estado de Chihuahua, en esta región que no ha dejado de generar atracción hacia los investigadores cercano a lo que hoy en día es el sitio de Paquimé, y que en este caso pues se dio la coyuntura de que se nos pidió realizar el registro o la evaluación de este predio, el Rancho Santa María, en la cual se iba a transformar en lo que se llaman ahora granjas solares de una empresa para la creación de energía solar. Entonces, para esto, como nosotros sabemos, se requiere el permiso de no afectación de patrimonio arqueológico, y en el cual realizamos el dictamen, y se localizaron dos sitios en el extremo norte del terreno, y que se decidió que se requería hacer un salvamento, porque ya que estos serían arrasados o destruidos, el día de hoy ya no se localizan, ¿no? Entonces esto es interesante mostrar que pues, en la publicación pues, forma parte de este registro de una historia, de un proceso histórico que ya no cuenta, que ya no está más con nosotros, ¿no? En este caso, esta fotografía me gusta mucho en mostrarla en las cuestiones académicas y en los salones, porque eso es lo que mostramos nosotros los arqueólogos norteños a nuestros contemporáneos o a nuestras contrapartes mesoamericanas, en qué ven ahí, ¿no? Y que ese es el típico, pues allí no vemos nada, ¿eh? No, ese es el desierto, efectivamente es una área desértica, pero no porque esté desierta signifique que no hay nada. Aquí para nosotros, los que estamos acostumbrados a tener este ojo observador de los contextos del desierto, podemos ver que esta área que está erosionada, en realidad todo eso que vemos ahí es material arqueológico, todo eso que vemos ahí son lascas, son núcleos, son artefactos que han quedado expuestos después de todo el proceso de erosión, ¿no? Para nosotros este es un gran sitio arcaico, ¿no? Este es lo que sería el sitio de Rancho Santa María, una gran extensión de terreno, en el cual en toda esta área se ve que se ha estado erosionando en los últimos años y ha dejado expuesto estos materiales en su superficie, ¿no? De nueva cuenta presentamos este sistema que elaboramos para la recolección sistemática de los materiales, en el cual se estableció una retícula, en este caso de 200 metros por 150 metros, y esta extensión se dividió en cuadrados de 50 por 50,
estos son de 50 por 50, y cada uno de estos cuadrados se dividió en 10 por 10, y cada uno de ellos se dividió en 1 por 1. Y de esta manera, cada uno de los arqueólogos participantes y estudiantes, bendito sea por su participación, pues agarraron una línea de 1 por 10 y se fueron recolectando todos los materiales localizados en superficie. De esta manera, realizamos una colecta casi total de los materiales en superficie de estos sitios. Y de esta manera, pues teníamos casi localizado perfectamente en qué tipo de cuadrantes teníamos qué tipo de materiales. En caso de localizar algún artefacto, una punta o fragmento de punta o algún otro elemento interesante, se etiquetaba de manera separada y se le tomaba una lectura GPS para eventualmente contar con un mapa de georreferenciado de dónde estaban apareciendo estos materiales. Este es el mapa que se realizó sobre el sitio Rancho Santa María, en el cual se muestran las erosiones, pero se ven los elementos como los hornos localizados, las unidades de excavación, y en este caso lo que fue más interesante pues fue el entierro, ¿no? ¿Qué fue el material localizado? Pues tenemos que no se localizó nada de cerámica, solo lítica, lo cual ya nos indica para los conocedores de estas regiones de que estamos hablando de un sitio arcaico, un sitio con el cual no cuenta con cerámica, con este material. Del material lítico se recolectaron 18,488 piezas de lítica, del cual tenemos que la gran mayoría de ellos, más de 17,000 de estos materiales fueron lascas. Se encontró con 458 núcleos, 272 artefactos y más de cercanos a 370 puntas de proyectil. En este sentido, vamos a ver que se localizan en algunas áreas de actividad. En este caso podemos ver que, aquí fue bastante obvio en este caso, que cómo estos materiales del mismo tipo se encontraban alrededor de posiblemente un área de actividad en el cual estaban fabricando estos artefactos. Y de estas áreas marcadas muy, muy visualmente, pues tenemos algunos ejemplos. En este caso en particular, vamos a ver que estos materiales nos están mostrando, por ejemplo, aquí tenemos el núcleo, el núcleo que se localiza, tenemos las lascas primarias, lascas secundarias, y en su caso, eventualmente localizamos algunos artefactos. Estos no son artefactos que se hayan localizado cerca de esta unidad, pero sí localizamos artefactos que corresponden con este tipo de material como de cuarcita, en el cual estamos viendo que tenemos el proceso de elaboración de estos materiales, ¿no? Estar trabajando los núcleos, estarlos desgastando, sacar material de trabajo y estar elaborando piezas finales. Dentro de las puntas de proyectil se realizó el análisis, en el cual contamos con 3 puntas de basalto, 18 puntas de obsidiana, 87 puntas de sílex, 104 puntas de pedernal y 158 puntas de riolita. Y eso es lo que mencionábamos, ¿no? Que al final se logró hacer una georreferenciación de todas las puntas que teníamos registradas en esta área de actividad, bueno, en este sitio. Y aquí podemos ver que cada uno de estos triangulitos es una punta. Y todavía estaría en un proceso, que esto no lo hemos terminado, pero establecer si hay una correlación geoespacial de distintos tipos de puntas o puntas más antiguas versus otras en el cual se esté trabajando un área en específico o se esté acampando en un área en específico para su realización. Dentro de estas puntas que se localizaron, tenemos 75 puntas completas, 294 puntas incompletas, 198 no fueron posibles su identificación, mientras que 172 sí fue posible su identificación. Al final se localizan 30 tipos distintos. Lamentablemente que esa era una parte del juego dentro del proceso de registro, pues no nadie se sacó el premio mayor de localizar una Clovis o una Folsom, pero sí localizamos bastantes puntas antiguas como esta Midland, que tienen más de 8,000 años de antigüedad, estas Plainview, igual de 8,000 años de antigüedad, tipo Dátil, Cortaro, San Pedro, Ensor,
Y aquí el premio mayor, que pues obviamente nos encantó, pero como siempre en la arqueología, no me dejarán mentir mis colegas, se localizó el último día del trabajo de campo, en el cual se realizaron cuatro unidades de excavación, uno en un montículo, que pensamos que era un montículo, que al final resultó que sí era un montículo cultural, dos en dos hornos localizados para buscar carbón para fechamiento, y al final del día se decidió aperturar otra área de actividad, otra área de excavación, que no pensamos que fuera así ser algo mayor, sino que en la hora de estar, esta área se encontraba fuera del área que habíamos establecido en la retícula, pero haciendo la investigación del área, vimos un contexto que se nos hacía medio extraño, ¿no? En superficie, no sé si aquí no se alcanza bien a apreciar, pero percibimos un círculo de hueso alrededor. Y en su momento pensamos que podría haber sido la reminiscencia de un caparazón de tortuga, ya que había una gran cantidad de tortugas en este lugar. Y pensamos, bueno, a lo mejor ahí están consumiendo o están trabajando, o es una parte de basurero. Pues dijimos, bueno, vamos a excavarla, ahí no perdemos nada. Y no tuvimos que bajar mucho, o sea, los primeros 5 centímetros que empezamos a excavar, oh sorpresa, nos encontramos que esto que pensamos que era un caparazón, en realidad era la porción superior de un cráneo humano. Y ahora sí que como vieron, le dimos montón al pobre esqueleto, porque nada más teníamos un día más, o sea, ese día era el único día que podíamos trabajarlo, y obviamente esta oportunidad pensamos obviamente que era un entierro bastante interesante, y por el contexto que podía estar asociado a estos materiales que estábamos identificando, y que podía ser un entierro de una antigüedad interesante. Entonces así empezamos a hacer la excavación, que se encontró en buenas condiciones, a pesar de encontrarse muy a superficie, y que pensamos que debido a la erosión, esta cista debió haber estado un poco más profunda, pero que con la erosión pues quedó expuesta en la superficie. Al final esto fue el entierro, como vemos está de manera en posición fetal, y que bueno, de alguna manera este es el origen que dio pie a la recreación fantasiosa que leí al principio de esta presentación. Se mandaron unas muestras de los dientes que no estaban estaban ya separados del cráneo, no se le sacó a la mandíbula, estaban separados, estaban de manera aislada, y se mandan a su fechamiento, y en el cual pues de regreso pues nos da la fabulosa noticia de que tiene una antigüedad aproximada de más de 3.000 años de antigüedad, que como lo mencionaron, lo convierten hasta este momento en uno de los restos humanos más antiguos del estado de Chihuahua, y en el cual nos da pie a verla, el desarrollo de cultural de esta región. Y aquí esto es muy interesante porque pues, no solamente tenemos este registro de este sitio de un área de trabajo, sino el trabajo de otros colegas, y es la parte interesante de la arqueología, que vamos atando cabos de distintos proyectos. En esta región, si ustedes recuerdan, tenemos se tiene el proyecto de los cerros de trincheras, en el cual vemos que hay una serie de cerros que están aprovechando el curso del río Casas Grandes, y en el cual estos cerros de trincheras, muy a diferencia del otro lado de la sierra, estos son tempranos, no son tardíos como los cerros del cerro de trincheras de Sonora, estos son cerros arcaicos, y aquí podemos recordar que la fecha más temprana que se tiene registrada para el estado de Chihuahua se está la presencia de maíz, la tenemos en el cerro Guanaqueña, que son parte de esta línea de cerros, y que el cerro de Guanaqueña es contemporáneo de alguna manera con esta área de actividad. Y ahorita se encuentra en análisis parte de estos huesos encontrados de este entierro, para saber si este entierro tiene o consumió en algún momento de su vida maíz, y ver si esta relación de presencia temprana con el maíz, el cerro Guanaqueña, con
nuestra área está relacionado, lo cual nos indica que esta área en realidad contó con una presencia humana desde muy temprano. Hay una presencia y una gran actividad en sus valles, que tenemos estas áreas arcaicas, estos cerros de trincheras, y que en algún momento se van a desarrollar hasta llegar a lo que hoy conocemos como la comunidad de Paquimé en el periodo medio. Y sin mayor preámbulo, bueno, pues esta es mi presentación de esta área, y les agradezco su atención. Si hay algún comentario del público que nos, o alguna pregunta del público que nos visita, pues levanten la mano o mencionen, por favor. Bueno, si no hay comentarios del público asistente, pues les damos la gracia por su asistencia. Mi querido Carlos, mi querido Tobías, les agradezco su participación, sus comentarios, y no sé si quieran decir algunas palabras finales. Pues simplemente que creo que sí se tiene que valorar este tipo de cosas, insisto, no solamente el esfuerzo que implica hacer la difusión en términos de lo que llamamos, ¿no?, pomposamente los pares académicos, sino la divulgación hacia la sociedad en general. Me supongo que para las personas de Galeana debe ser muy impactante y muy importante este tipo de hallazgos. Y sobre todo, algo que los arqueólogos tenemos como parte de ese código de ética no escrito, pues es precisamente devolver a la comunidad lo que la comunidad nos otorga, que en este caso pues es nuestro modus operandi, ¿no?, que es el material arqueológico en este sentido. Entonces, pues nada más, una vez más agradecerte y felicitar a todos los involucrados en el libro, a ti como autor principal y a todos aquellos que colaboraron en que esta obra se cristalizara. Muchas gracias, Tobías. ¿Algunas palabras finales? Gracias, pues sencillamente agradecer la invitación, agradecerle también a Carlos, un gusto verlo por aquí, al público asistente. Pues únicamente reiterar lo que se dijo hace un momento, ¿no? Creo que, vaya, pues uno de los mayores aportes es justamente la participación estudiantil. Esperemos que esta tradición no se pierda en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, como parece que ha venido sucediendo. Comentaba esto, se ha perdido ya una generación completa de arqueólogos, lo cual es lamentable. Pero también destacar, y perdón que diga esto de esta manera, destacar algo que se mencionó hace algunos ayeres cuando estaba como docente todavía, y algunos de estos muchachos todavía como estudiantes, que se piensa a veces en favoritismos. Y yo creo que eso es una mala apreciación de la persona que lo mencionó, en la medida que, estamos viendo que las personas que están destacando y por a quienes a veces se dice que hay favoritismos hacia ellos, en realidad no lo hay. Lo que sucede es que están demostrando el trabajo. En esta medida también quisiera destacar, bueno, pues lástima que no estén por aquí, pero quisiera destacar que junto con todos estos muchachos que participaron y aquellos que participaron en la mesa que presentamos los avances del proyecto Presidio de San Carlos, esperemos que pronto podamos pues hacer una obra como esta, incluso más amplia, y destacar precisamente esta labor, ¿no? Entre ellos, bueno, pues ya mencionamos a Brenda hace un momento que colaboró en este libro, pero también me parece muy importante mencionar a otros estudiantes como Reinaldo Parra, quien también ha hecho una buena labor en este proyecto y ha participado en otros proyectos que hemos tenido en conjunto, y destacar esto, el que publiquen. Lo que nos distingue de un saqueador es que publiquen. Y en esa medida también una mención especial para Paola Miranda, que por ahí creo que nos está viendo, porque están haciendo justamente
siendo ejemplo, no solo para sus otros compañeros, sino además para algunos de sus profesores. En la medida que estos muchachos, todos estos que acabamos de mencionar, han publicado más penosamente que muchos de sus docentes. Entonces, invitarlos a que continúen con este trabajo y, pues, en la medida en que podamos también apoyarlo, seguirlo haciendo. Pues, muchas gracias, Emiliano, y vamos a seguirle en este camino. El ejemplo del trabajo. Exacto. Pues muchas gracias a los presentadores, al apoyo técnico de la universidad, a los asistentes que pues ahora sí que sacrificaron su hora de comida por estar con nosotros. Entonces, muchas gracias y con esto damos por terminada esta presentación del libro. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, un aplauso a todos.